Este es su programa, lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y también después del noticiero de mediodía el sábado. Estamos ubicados aquí en calle Felipe Ángeles y número, Colonia Los Naranjos, donde tenemos nuestro templo. Al cual usted está invitado. Tenemos los cultos los domingos en la mañana a las 10 y por la tarde a las 6 y los miércoles a las 6 también. Solo enseñamos lo que Dios nos dice por la Biblia. No confunda este programa con la religión. No somos religiosos, somos bíblicos. Queremos ser bíblicos y usted está invitado a ello. Así que en esta ocasión tenemos la bendición de seguir teniendo aquí al hermano Quiroga, que va a traernos enseguida el mensaje. Pero antes queremos que usted disfrute de una pieza musical. Buenas tardes, damas y caballeros. Le damos gracias a Dios por tener esta gran bendición de estar nuevamente en los estudios y traer un mensaje muy importante. Hermano y hermana en Cristo, amigos creyentes, Dios te está llamando en este día. Si en esta mañana pudiéramos abrir nosotros nuestra Biblia y pudiéramos ver en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 y 14, la palabra dice de esta manera, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante.
prosigo la meta. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amigo creyente, la audiencia que está viéndonos en este instante, esperando el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios de este día está titulado, ¿eres salvo? Muchos dirán, ¿salvo de qué? Estamos hablando de una salvación, salvo del camino al infierno. Salvo de la ira de Dios. Ese es el tema que en esta mañana tenemos. Una vez más, la pregunta dice, ¿eres salvo? La Biblia claramente nos enseña que es posible saber si eres salvo o no eres salvo. Lo primero es primero, la seguridad de que la salvación de los creyentes no se basa en sentimientos. No podemos decir, no me siento salvo, porque no es sentimientos, sino en el principio de la palabra de Dios, seguramente podemos saber que somos salvos porque Jesucristo está en nuestro corazón. Eso es lo que dice la palabra del Señor. La Biblia dice muy claro, amados hermanos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, dice Colosenses capítulo 1, versículo 27. Dice también la palabra, hermanos, muy claro, amados hermanos. Por eso es que yo les ruego que tengan comprensión de este sermón que tenemos en esta mañana. Esto no es algo que un sentimiento, sino que es un factor que cuando tenemos nosotros a Cristo en nuestro corazón, somos salvos. Puedo repetirle nuevamente, dice la palabra de esta manera, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa es la salvación de cada uno de nosotros. Dice también, muy claro, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, en eso nos basamos nosotros en la salvación. Entonces, imaginémonos esto, hermanos. Y una pregunta muy concreta. ¿Has visto a un hombre muerto caminando? Dice que los muertos no caminan. Pero el hombre muerto que estoy hablando en este día es un hombre sin Jesús. Es un hombre muerto espiritualmente, es un hombre sin Jesús. Espiritual, un hombre sin, en el Espíritu de Dios, es un hombre muerto. Es muy simple, la Biblia nos dice, y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Quiere decir, amados hermanos, que cuando nosotros no conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos hombres muertos en vida, porque espiritualmente estamos muertos, amados hermanos. ¿Cómo somos salvos entonces? Bueno, somos salvos por el testimonio de la palabra de Dios. Así llegamos a ser salvos. Dice la palabra, dice nuestra Biblia, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo, de acuerdo a Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 10 al 11.
Pero, amados hermanos, nuevamente llegamos a esta conclusión, que cuando somos cristianos, genuinamente salvos por la palabra de Dios, por la sangre de nuestro Señor Jesús, yo creo que cada uno de nosotros como cristianos debemos producir evidencia de una salvación en nuestra vida diaria. Debemos producir evidencia de santidad, porque el Señor dijo, sé santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, amados hermanos, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y está en su Hijo. Pero, amados hermanos, debemos producir evidencia de salvación, debemos producir evidencia de santidad en todo momento, amados hermanos. Somos salvos por la oración contestada posiblemente de alguien, porque confiamos en Él, que el que Él responderá todas nuestras oraciones respecto a su voluntad. Si podemos seguir leyendo la Biblia nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice Dios, ¿quién lo ha dicho? Dios lo ha dicho. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, dice en el libro de Juan 14, 14. Ahora, amados hermanos, seguimos. Somos salvos porque nuestra comprensión de las Escrituras, porque muy claro dice que el hombre natural no comprende las cosas de Dios, para él es locura. Quiero decir que verdaderamente necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Necesitamos que nosotros seamos la morada del Espíritu Santo para que nosotros podamos tener comprensión de las Escrituras. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, dice 1 Juan 5:20. Ahora bien, amados hermanos, Pablo claramente enseña, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Ahora, sigamos entendiendo la salvación. Somos salvos porque tenemos comprensión de las Escrituras. Ahora bien, somos salvos porque guardamos sus mandamientos. Amados hermanos, yo creo que esta salvación nos da convicción de cómo nosotros poder caminar con Dios a diario. Es muy importante, amados hermanos, que nosotros podamos tener esa comunión con Dios a diario, hermanos. Y usted dirá, ¿cómo podemos mantener esta comunión con Dios a diario? Hermanos, abra su Biblia, lea su Biblia a diario. Ore, ore al Señor. Si usted no ora, amados hermanos, usted no tiene esa buena comprensión ni esa buena comunión con Dios. Ahora bien, somos salvos porque guardamos sus mandamientos. El Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Comprendamos el amor de Cristo también. Amados hermanos, somos salvos porque guardamos sus mandamientos. Y el primer mandamiento que el Señor nos dice en esta mañana es, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Pablo, si ponemos a hablar de Pablo un momento, Pablo claramente enseña, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Somos una nueva criatura en Cristo para poder nosotros comprender nuestra Biblia. Tenemos la comprensión de las Escrituras. Claramente Pablo enseña que el hombre natural no percibe las cosas del Señor porque para él son locura. Pero nosotros los cristianos,
que tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas diarias, podemos tener esa comprensión muy clara de cómo nosotros poder comunicarnos con el mundo. Pablo claramente enseña, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Seguimos nuevamente. Somos salvos por el testimonio de la palabra de Dios. Somos salvos por nuestra comprensión en las Escrituras. Somos salvos porque guardamos sus mandamientos. Somos salvos porque amamos al hermano. Es muy importante, amados hermanos, el amor que nosotros tengamos al prójimo, al vecino, amados hermanos. Yo sé que hay algunos vecinos que no es fácil de amarlos, pero en los caminos del Señor hemos comprendido que el amor de Dios es tan grande, hermanos, que no tiene final, no tiene ni comienzo ni final. El amor de Dios es grande como para poder llegar nosotros a comprender que al vecino hay que amarlo también. Entonces, somos salvos porque amamos al hermano. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque el libro de Efesios nos lo dijo. ¿Qué dijo el libro de Efesios? La Biblia nos dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, de acuerdo a Efesios 2. Entonces podemos seguir hablando de esta manera, que somos salvos porque amamos al hermano. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Damas y caballeros, muy simple, el que no ama a su hermano permanece muerto. Eso es lo que dice la palabra, que el que no ama a su hermano permanece muerto, de acuerdo a 1 Juan 3:14. Somos salvos, seguimos con la salvación, porque tenemos que mostrar evidencia que somos salvos, amados hermanos, y hay ciertos puntos que debemos desarrollarlos nosotros como cristianos. Ahora somos salvos porque tenemos el testimonio interno del Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios en respecto a Romanos 8:16. Amados hermanos, la ilustración es simple. Pablo afirma tener esa confianza interna y estaba completamente persuadido acerca del poder de guardar de Dios, de guardar Dios a nosotros en esta salvación. Fíjese, Pablo dice de esta manera, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, dice la segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Cuando Pablo dijo ese día, se refiere al día del juicio, cuando nuestro Señor regrese nuevamente. Ahora, amados hermanos, tenemos que entender la salvación. La salvación, la Biblia claramente nos enseña que es posible saber si somos salvos o no somos salvos. Muchos puntos en que nosotros podemos saber si somos o no somos salvos. Somos salvos por el testimonio de la palabra de Dios. Pero debemos producir evidencia de la salvación. Debemos producir evidencia de santidad. Somos salvos por la oración contestada de alguien que oraba por mí y es por la cual yo vine a los caminos del Señor. También hablamos que somos salvos porque nuestra comprensión de las Escrituras. Somos salvos porque guardamos su mandamiento. Somos salvos porque amamos al hermano. Somos salvos porque tenemos el testimonio interno del Espíritu Santo. Ahora entendemos todo eso, pero podemos llegar a la aplicación de todo lo que he hablado anteriormente. Debido a esta seguridad, los creyentes como usted y yo,
tenemos, no tenemos, podría decir, que avergonzarnos de nuestro Señor Jesús. Debemos de defender lo que creemos, incluso cuando nos encontremos en circunstancias difíciles. Hermanos, yo trabajé en un momento donde era el único cristiano y yo tuve que dar evidencias de que yo era cristiano, que yo era un hombre salvo, amados hermanos. Y ese buen testimonio, muchas personas de mi trabajo vinieron a los caminos del Señor. Pero es muy importante aplicarnos todas esas cosas a nuestra vida diaria, a nuestra vida diaria. ¿Qué dice en el libro de Filipenses? Amados hermanos, a veces decimos que en estos tiempos es muy difícil nosotros mostrar evidencia que somos salvos, porque a veces el mundo nos dirige en diferente camino, amados hermanos. Pero fíjense, Filipenses, Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos que morir a diario y tener evidencias nosotros que somos salvos. A veces decimos que no podemos vivir esta vida, pero hermanos, dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me recuerdo esas palabras de mi pastor todo el tiempo, de que él me decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. En Juan dice, amados hermanos, fíjense, en Juan dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amados hermanos, yo creo que tenemos el poder de poder mostrar evidencia que somos salvos en el trabajo, en la calle, con el compañero o la compañera, amados hermanos, pero sí podemos mostrar que somos salvos, porque dice la palabra, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, dice 1 Juan 4:4. Entonces, podemos ver que la Biblia nos deja en claro que ningún hombre puede hacer que perdamos nuestra salvación. Porque el Señor dice muy claro, y yo les doy vida eterna. Y dice, muy importante, y dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice la palabra, continúa, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice Juan 10, versículo 28 al 29. Entonces, amados hermanos, la pregunta es esta, ¿eres salvo? ¿Conoces a Cristo como tu Señor y Salvador? Yo creo que este es el día, ese es el día de tu salvación. Si ahí donde mismo, donde tú estás, compañero, puedes tú arrodillarte y pedirle al Señor que venga a tu corazón. Tu decisión de confiar en Jesucristo como Señor y Salvador personal es la mejor decisión que podrías tomar tú en este día. ¿Eres salvo? Si no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, este es el día que vengas a los pies de Cristo. Te digo nuevamente, tu decisión de confiar en Jesucristo como tu Señor y Salvador personal es la mejor decisión que podrías tomar en este día. Sin embargo, es muy poco probable que comprenda el verdadero significado de lo que sucedió en tu vida. ¿Sabes una cosa? Cuando venimos a los caminos del Señor, nuestra vida cambia. Y es muy poco probable que comprendamos el verdadero significado de lo que sucedió en nuestras vidas. Pero si aún no has hecho esa decisión de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy, he dicho hoy es el día de tu salvación. Recuerda muy bien, creemos nosotros, muchos dirán, pues yo conozco a Dios. No, tú no conoces a Dios, tú has oído de Dios. El conocer a Dios es caminar con Él y aceptar sus mandamientos. Eso es conocer a Dios. La palabra dice muy claro, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice Romanos 10:10.
es muy importante que en este día de tu boca salga. Puedas levantar tu mano donde tú estás y decir, yo quiero aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. Abre tu corazón a Cristo. Invita al Señor a que venga a tu vida. Porque la palabra lo dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este pasaje, te diré, enfatiza la responsabilidad humana. Si te das cuenta de quién te incluye, se salvará, significa, no significa tal vez sí o tal vez no. Seguramente te das cuenta que eres un pecador en este instante y que confesando con tu boca que Cristo es el Señor, dice la palabra, serás salvo. Donde sea que simplemente estés, simplemente necesitas un arrepentimiento. Eleva tu corazón a Dios en estas oraciones. Compañero, te damos la oportunidad de que ese instante tú puedas levantar tu mano y aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador. Que Dios te bendiga, que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón tuyo. Y si no has conocido a Cristo, yo te recomiendo, es la mejor decisión que tú has hecho. Si estás ahí, presente, si Dios te ha tocado tu corazón, no te niegues, abre tu corazón a Cristo, arrodíllate, pídele al Señor que entre a tu corazón. En nombre de Cristo, yo te ruego. Amén. Este fue su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Damos gracias a Dios por la palabra que acabamos de escuchar. Tómela en cuenta, es lo que Dios nos dice. Y estamos invitándole a nuestro templo. Nuestros cultos son a las 10 de la mañana los domingos, en la tarde a las 6, el miércoles a las 6 también, donde pues cantamos, oramos y hablamos de la palabra del Señor. Y pues estamos dándole la dirección porque queremos que usted se sienta con la libertad si quiere asistir, se sienta con la libertad de hacerlo. Y es más, puede preguntar, puede hablarnos incluso, le damos el teléfono 362-1403, donde puede con confianza alguna pregunta, quizás la podamos contestar bíblicamente. Muy bien, terminaremos este programa con una pieza musical que usted puede disfrutar.